¿Aló? 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 Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Me dan un segundo, por favor? Listo, es que se me había olvidado ponerte acá el título y lo estaba poniendo. Buenas noches, Luis, Rafael, muy buenas noches. Ever, ¿cómo estás? A la audiencia de GoToWebinar, ya estoy viéndola, qué pena. Pasó algo con el equipo de marketing y no estaba programado, ya lo volvimos a programar. Este será el nuevo link. Listo, con este iremos hasta julio, entonces para que lo tengan presente. Un saludo para Sergio, Omar. ¿Cómo estás, Edison, Luis? Por acá, bienvenido, David. Álvaro, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Buenas noches. John Jaime, ¿cómo vas? Un abrazo también para ti, Diego, José Luis. Regálame un segundo, que es que me están llamando al título, ¿no? Vale, ya regreso. Aló. Llegó el Rappi. ¿Cómo van? Problemas de cuarentena, ¿no? Que llegue el Rappi y no hay quien lo recoja. Bueno. ¿Cómo van? Yuri, qué bueno tenerte por acá. Qué bueno, gracias por haberte unido al GoToWebinar, Yuri. Un saludo para todos. Un saludo para Fabián, para Alexander. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Este es el mercado de hoy, martes. Estuvo agresivo, ¿no? Qué semanita, Dios mío, qué semanita. A mí ya voy dos stop loss consecutivos. Empecé la semana con el pie izquierdo, como dirían por ahí. Tengo una operación abierta en euro que pretendo sea la que salve la semana. En un corto, ahora lo revisamos. De una cola de techo fantástica en H4. Pero la verdad es que la semana sí empezó mal. Empezó mal, por acá nos dice Yuri una pérdida de 68. Sí, yo también, la verdad. Sí, así es, José Luis, hoy cenamos todos. Hoy cenamos todos. Pero sí, la verdad que la cena de hoy no la pagó el mercado. El mercado está muy, muy, pero muy agresivo. Ahora le vamos a pegar una revisada porque por más de que esté tan agresivo, que creo que ahora sí hay oportunidades. ¿Listo? Ah, eurodólar venta, Miguel. Claro que sí, yo ya tengo la venta en eurodólar. Ya te la muestro. Buenas noches, Wilson. ¿Cómo están? Bueno, mientras va llegando la mayor cantidad de gente, recordemos el aviso legal y de riesgo, como es costumbre, operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Ya teniendo claro esto, vámonos entonces a lo que vamos a ver. Hoy tuve negativo, nos dice Hendrix. ¿Qué operaste, Hendrix? Seguirá hacia arriba el australiano. Ya vamos a mirar, David. Hola, Facundo. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Un segundito. Por acá nos dice Luis, el CAT Gen no se dio. Se fue al alza. Sí, total. Se fue al alza duro y a mí me sacó stop loss. Porque yo le entré, se me activó y ¡pum! Cayó cuando no debió haber caído. Falló completamente la cola de techo. Bien. Un segundito entonces. Vámonos acá para. No, un momentico. Antes de entrar en esto, vamos a entrar al calendario económico. Qué pena. Listo, entonces, pues hoy tuvimos el testimonio del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, que habló un poco de los estímulos que se van a dar para la recuperación económica. Bien, ese testimonio fue a las 9 de la mañana. Digamos que no hubo tanta volatilidad, precisamente ya se conocía lo que iba a decir, que era precisamente pues explicar el tema de la recuperación. Habló un poco de que la economía va muy mal, de que, mejor dicho, bueno, habló de muchas cosas pertinentes a la economía norteamericana y de cómo van a llegar los alivios, aunque ya
nuevamente dice pues que no todo puede estar en manos del organismo público, sino también del privado, ¿listo? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo. Claro, Cristian, lo que pasa es que el euro está subiendo, pues está subiendo tal vez por el inicio de la asiática, pero el pronóstico es muy bajista, ya lo revisamos. ¿No pudiste entrar por GoToWebinar? Qué raro, Arturo, ¿por qué no pudiste por un fallo del link o qué sucedió? Me quedo en webinar, la calidad de imagen es muchísimo mejor. ¿En dónde, Jorge? En GoToWebinar, ¿cierto? Es mucho mejor en GoToWebinar la calidad. Listo, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el índice, bueno, tuvimos, perdón, el índice CIU de sentimiento económico. Recordemos que esto es uno de los indicadores más importantes adelantados. Salió muy bien, el pronóstico era 32, quedó en 51. Esto es una lectura muy superior. Probablemente se deba a que la recuperación económica en Alemania ya se prevé mucho mejor que lo que está ocurriendo en los distintos países de Europa y también en Estados Unidos. Entonces, eso puede ser un indicador de que la economía alemana puede empezar a mejorar y por ende su índice bursátil, el DAX 30, podría entonces en el segundo semestre de 2020, recordemos que estos indicadores no son a presente sino a futuro, podría, llevo un largo en el USD CAD. Pues a mí me gusta Dairo en el USD CAD, pero ya lo revisamos en detalle. Bueno, vamos a revisar esto porque todos están hablando desde los activos. Entonces, número uno, pues yo les voy a mostrar acá la operación que abrí en el euro. A ver, alcanzó a tocarme el 1-1 como a eso de las, no me acuerdo, como las 3 de la tarde, más o menos, 2 de la tarde. Fue en la sesión de la tarde, por aquí la podemos ver. Fue, la verdad, la abrí por la aparición de esta cola de techo. Miren el comportamiento de esta cola de techo en H4, lo relevante que es. En el pasado, después de cola de techo, o era martillo, como la quieran llamar, cae fuertemente hasta nivel de soporte, que no lo tengo marcado. Cola de techo, pues estamos previendo que caiga hasta nivel de soporte. Yo ya tengo mi take profit en el 4-1, ¿bien? Que sería como un nivel ahí alterno, que hay un pequeño soporte no tan fuerte, pero pues el pronóstico parece ser, pues en el marco diario que tenemos, tenemos una gran vela martillo, esta vela martillo, miren cómo en el pasado después de la vela martillo cayó, y aquí tenemos otra excelente, me encanta esa cola de techo, pues podría caer inicialmente hasta nuevamente hasta el nivel de soporte, que ya hemos dicho, que en este punto pues el activo tiende a rebotar fuertemente. ¿Listo? Yo ya estoy corto, ya tengo la operación, pues estoy en positivo, ahí está fluctuando. Yo en este punto debería tener mi stop loss en entrada, no lo voy a hacer por una sencilla razón, es que en asiática generalmente pues hay movimientos. Antes no había movimientos fuertes, y un saludo acá para mi tocayo Sebas, ¿cómo estás? Pero en asiática están pues ocurriendo fuertes movimientos, como yo pues creo en el movimiento, sencillamente no lo voy a hacer, ¿vale? También pareciera que va a formar un hombro cabeza hombro, aunque bueno, es muy anticipado decirlo, pero finalmente creo que pues tiene un pronóstico muy bajista. Yo la verdad voy a dejar esa operación abierta, la voy a simplemente a gerenciar cuando toque el 2-1, ahí sí empiezo ya a bajar el stop loss a 1-1 y así sucesivamente hasta que pues ojalá me toque el take profit, ¿listo? Esa sería la idea, que me toque el nivel de take profit que tenemos pues predefinido. ¿Está haciendo un LH? Sí, exactamente, así es, esto podría considerarse un LH. Si terminase así, pues podría también incluso abrirse una operación en SLH, vamos a revisarlo por acá. Por ejemplo, algo así, más o menos, se podría abrir una nueva orden para los que no hayan alcanzado a entrar. A mí me parece que tiene una buena pinta bajista en la finalización. Recordemos que la tendencia sigue estando alineada a la baja, por más de que haya tenido un impulso fuerte al alza, que es normal, la tendencia sigue siendo bajista y pues tal vez esta cola de techo del marco diario nos esté queriendo decir algo importante. Me gusta mucho, miren acá la tenemos, súper cola de techo, esto es súper interesante, ya sabemos que es un patrón increíble. Súper bien, Sebas, a mí me gusta bastante, pues yo ya estoy corto, entonces pues ya claramente yo ya no entro más, ya simplemente espero que se desarrolle, pero ese es mi pronóstico en euro. Ahora, en el dólar canadiense, pues esta mañana por la tarde, porque si hubiera sido por la mañana hubiera podido entrar, pero hubo una cola de piso excelente,
por acá, que si lo hubiera podido ingresar algo así, habría dado un 3-1 en ese movimiento inicial. Sin embargo, esto se dio a la 1 de la tarde, entonces yo a esa hora tiendo a no operar porque me parece que el mercado se pone muy lento, ¿listo? Pero no se preocupen, si no alcanzaron a entrar, está siendo uno de mis patrones favoritos. Este patrón está siendo un mínimo mayor. Si continúa así la cosa, se podría negociar más o menos así. Omitiendo esta resistencia, que es una resistencia débil, daría un 5-1 en el desarrollo de ese mínimo mayor. Yo voy a esperar, ¿listo? Porque ayer me anticipé con el CAD/JPY. Anticipé antes de que ocurriera el movimiento y en plena asiática hubo volatilidad, se me activó. Y eso no quiero que me pase con el dólar contra el canadiense, que es tal vez el problema de a veces empezar a negociar de manera apresurada en plena sesión asiática. Pero creo que este largo lo voy a ejecutar. Me parece que el activo ya... Lo que hablábamos ayer, pues en el marco diario tocó por fin el soporte. ¿Listo? Lo tocó con una cola de piso, esa vela martillo genera una finalización de vendedores y posible aparición de compradores. Mi pronóstico inicial y lo que nos daría un 5-1 sería esta gran resistencia del marco diario. Yo creo que pues el dólar, como lo hemos venido comentando, su tendencia sigue siendo bullish, sigue siendo una tendencia muy alcista y pues eso hay que tenerlo en cuenta, no es una tendencia bajista. Entonces, sencillamente, miren cómo en el intradía pues tenemos ya ese rebote mucho mejor representado en H4, cada vez que en H4 tocaba, 1, 2, el acercamiento, y pues podríamos estar ante la tercera vez que lo hace. Entonces, muy pendientes, yo la verdad voy a esperar, vamos a ver de aquí al final del webinar cómo se mantiene, pero eso es un patrón de mínimo mayor, en cualquier momento podría esperar. Muy bien, Sebas, estás súper bien, estás muy alineado con las hipótesis, ¿listo? Arturo, no, el oro, bueno, el oro, Melisa, si por ahí está Melisa, Melisa fue la que acertó completamente. Si yo hubiera operado el oro, que digamos que eso, para eso sirve seguir reglas, y yo lo hubiera negociado, a ver, habíamos dicho que en este máximo se me habría activado, y Melisa dijo muy bien, este nivel de soporte que viene del marco diario puede ser una presión compradora, y efectivamente, se hubiera activado y la presión compradora lo hizo subir. No significa que yo el oro lo quiera comprar. Yo sigo creyendo que puede caer después de estar en esa gran resistencia. Sin embargo, creo que lo más prudente para el oro sería esperar a que haya una ruptura del 1730. Por debajo del 1730 podría haber algo. Lo contrario, sería muy riesgoso en este momento. El mercado ha estado fuerte, hay que reconocerlo. Hay semanas donde decimos empezamos súper bien, 3-1, 2-1. Esta semana no fue, no todas las semanas son perfectas, eso hay que aclararlo, no todas las semanas son flores, no todas las semanas son 5-1, 4-1, 3-1, hay semanas también donde uno puede quedar incluso negativo, ese es mi caso, no ha terminado la semana, yo voy a hacer lo posible por no quedar negativo, voy a hacer dos operaciones más, euro y canadiense, salgan como salgan, esas son mis últimas operaciones de la semana, ¿listo? Entonces, pues si las dos me salen como tengo pensado que me salgan, pues sería perfecto porque ya recuperaría y terminaría muy en positivo, pero si no, pues sencillamente hay que asumir las pérdidas y decir, esta semana no fue. Por acá nos pregunta José Luis, ¿qué tan frecuente se conserva una tendencia en cada sesión? Por ejemplo, si la americana inicia con subida en un par de divisas, ¿qué tan frecuente conserva la tendencia? Bueno, pues José Luis, depende del marco de tiempo también que estemos analizando. Si es un marco diario, la tendencia se conserva mucho porque es un marco que te muestra una temporalidad. Digamos, en MetaTrader creo que son, bueno, es que MetaTrader muestra demasiado, pero generalmente en otro tipo de plataforma te mostraría diario 6 meses o diario 1 año. Acá creo que muestra más de 1 año. Entonces, pues te muestra que claramente la tendencia se conserva. Por ejemplo, la tendencia en el oro se ha mantenido desde que inició en marzo de 2020. Lleva ya 3 meses, bueno, marzo, abril, mayo, sí, 3 meses al alza. Si tú la miras en una hora, pues ya no, ya hablaríamos de micro tendencias y no de tendencias. Las micro tendencias sí pueden ser, digamos, en una hora pueden haber una micro tendencia en el marco de 5 minutos, bien, pueden haber varias cosas. Hola, Carol, muchas gracias por tu comentario. Por acá nos dice Carol que muy buena clase. ¿Nunca operas divisas que no operas? No entiendo, no te entendí. No te entendí, Andrés. ¿No crees que el librador ahora le falta madurar para plantear una operación alcista? Libra, vale, Libra no me había fijado. Sí, le falta en H4, está muy débil
y le falta que haga ese, bueno, el hombro cabeza hombro parece que no se va a dar, pero si lo hiciera, si hiciera ese hombro cabeza hombro, o al menos un mínimo mayor, sí, pero está muy lento. Si ustedes se dan cuenta, todos los activos han estado rápidos, perdón, y el único que veo muy lento es la libra. Si uno se va al dólar australiano, por ejemplo, en el dólar australiano también tuvimos un patrón súper interesante, que este sí hubiera funcionado, pues esta super cola de techo, que alcanzó casi el 2 a 1, casi, casi, casi. Muy interesante esa cola, pero se dio, a ver, son las 7, 6, 5, 4, 3, 2. Es que se dio a la 1 de la tarde, a esa hora, pues yo la verdad no opero, no estoy pendiente del mercado. Los australianos, Mark, muy buenas noches. Así es, Álvaro. Tienen mucha correlación el australiano y el neozelandés. Entonces, pues el australiano yo lo veo bajista, incluso esto podría ser un patrón de máximo menor. Que podría negociarse de esta forma. Lo veo bajista, no me gusta mucho por el tema, bueno, me gusta qué pasa en el marco diario. Quiero aclarar esta situación, estamos ante un múltiple techo, recordemos 1, 2 y 3, cuando hay más de 3 toques a una resistencia, 2 toques, doble techo, 3 toques o más, múltiple techo, puede ser un patrón de continuación. Entonces, bajista. Ahora la tendencia es alcista en confirmación del marco diario, pero recordemos que nosotros en la tendencia semanal y mensual las cosas parecen ser bajistas. ¿Listo? Yo creería, y pues con la sobrecompra y lo vertical que está, que podría caer. Sin embargo, no sería un activo que yo negociaría. Ayer, por ejemplo, en el CARGEN, si recuerdan, que creo que lo recuerdan muy bien, decíamos entonces que esta cola de techo, que por el color me llamaba mucho la atención, se podía dar. Bien, si uno hubiera esperado un poco más, esto nunca se hubiera activado, porque esta vela ya hubiera dañado todo. ¿Listo? Hubiera dañado absolutamente todo, pero pues nada que hacer. Después siguió subiendo, subió duro, cayó durante la segunda parte de la sesión americana, y pues en plena volatilidad está subiendo. También le veo un pronóstico muy bajista, pero todo depende por debajo del 77.030. Ayer decíamos con David que estábamos esperando el 77.030 para buscar compras. Ahora estamos buscando para hacer ventas. Yo creo que esa ruptura de ese nivel va a ser fallida, pero aún no tenemos confirmación. O sea, lo que les quiero explicar es, los activos están algo extraños. No están, digamos, tan sencillos de analizar. Por ejemplo, el yen, que si recuerdan, yo le planteé fue la primera operación de la semana. El yen, miren, yo planteé un largo, a ver si me acuerdo exactamente dónde fue. Eso fue el domingo, entonces ya acá fue. Listo. Por gerencia pasé mi stop loss a entrada. Si yo no hubiera hecho eso, si digamos no hubiera habido volatilidad, pues sencillamente el yen, miren, me hubiera dado un 3 a 1, que era mi take profit, esta resistencia. Pero pues, ¿qué hago? O sea, mi método me dice pase stop loss. O sea, yo no me puedo arriesgar a que en 1 a 1, en una sesión tranquila, porque no fue en plena europea, perdón, en plena americana, yo no pase el stop loss a entrada, porque después podría lamentar. Ya en este momento, pues se fue. Lastimosamente, todo lo que dijimos en el marco diario se cumplió, el desarrollo del mínimo mayor. En H4, Facundo nos había mencionado esa P, se dio perfecto. Pues Andrés, yo te entiendo. A mí no creas, pero en estos momentos dejar correr operaciones no es tan sencillo porque, pues, los movimientos están muy raros. O sea, el mercado un día hace una cosa, el otro día hace otra. Entonces, la cosa no está sencilla, créanme. Créanme que yo, hasta para mí que tengo experiencia operando en mercados agresivos, en mercados donde los movimientos no son tan, pues como uno los considera, las hipótesis empiezan a dañar constantemente, me doy cuenta que es duro. O sea, el mercado, lo que estamos viviendo, es duro porque finalmente o tenemos lateralidades terribles o sencillamente en una sesión hace cosas que uno pues no podría pronosticar. Ah, aún llevo la compra en dólar yen, pero estoy por tomar ganancia. Qué bueno, Facundo, súper bien. Pues yo lastimosamente me fui en break even. Ese 3 a 1 me hubiera servido bastante para iniciar la semana muy bien, pero bueno, lastimosamente algo de volatilidad en la americana.
Me dañó eso digamos que también es algo positivo para los que operan en el marco de 4 horas, que se evitan también mucho, no 100%, pero mucho el tema de la volatilidad. Si yo hubiera operado esta P, pues me daba menos relación riesgo-beneficio, pero no me hubiera sacado en entrada porque, pues si se dan cuenta, en gerencia, en H4, pues yo hubiera podido tomar el take profit. Es más demorado, pero a veces como que en este tipo de mercados uno piensa, de pronto mejor es operar en H4. La verdad que son opiniones muy subjetivas. ¿Listo? Pues esos son precisamente las opiniones, son subjetivas. Pero yo creo, la verdad, viendo los movimientos de mercado, creo que el dólar debería rebotar fuerte. Esa cola de piso me llama mucho la atención. Ya sabemos que este nivel es muy potente, que cada vez que lo toca, pues recordando el tercer principio del análisis técnico que ya deben estar cansados de escucharlo, la historia se repite, podríamos esperar entonces un fuerte impulso alcista. Ahora, aquí ya tenemos un hombro de cabeza, hombro invertido. No me gusta mucho que sean en 1 hora, me gusta más verlo en 4 horas. Hombro, cabeza, y este sería el hombro. Faltaría el desarrollo del hombro derecho, esta sería la línea clavicular, por encima del 1.39530, pues tendríamos el patrón de confirmación alcista. Tenemos sobreventa, tenemos un fuerte nivel de soporte que ahora sí se tocó, pues con una cola de piso, pero finalmente se tocó, se acercó a la zona y pues podemos esperar un rebote. Entonces, yo voy a esperar a que se termine de formar esto, más o menos unas 2 horas más, y le planteo el largo, esperando, bueno, fundamentales. Lo bueno es que no tenemos muchos, pues para dólar tendremos minutas mañana a la 1. Y tendremos, pues, los jueves a las 7:30, como es normal, peticiones semanales de subsidio por desempleo. Sin embargo, sabemos que esto no genera mucha volatilidad. Discurso de Powell tampoco creo que vaya a generar mucha volatilidad, porque ya, pues, lo que se tenía que decir se dijo. Hoy, pues, por ejemplo, ya el presidente Iván Duque, que es nuestro presidente de la República de Colombia, nos anunció que la medida de cuarentena va hasta el 4. ¿Alguien me confirma? Ya se me fue. 4 de junio, bueno, se extendió una semana. Por acá nos dice Camilo, o Sebastián, buenas noches, ¿me puedes explicar un poco por lo que tú analizas frecuentemente los activos en 4 horas? Pues Camilo, digamos que es el marco de tiempo que te permite, es como el conector entre el diario y 1 hora, ¿listo? Es muy importante para los operadores intradía. Si tú operas, si por ejemplo tú operas un marco diario, no te sirve de nada el marco de 4 horas, pero hasta el 30 de mayo, gracias, Sebas, así es, hasta el 30 de mayo, estaba hasta el 24, hasta el 25 creo, y se extendió hasta el 30 de mayo acá la cuarentena. Entonces, Camilo, lo analizo porque como operador intradía me beneficia mucho para operar en marcos ya sea de 1 hora o ya sea de 15 minutos, ¿listo? Bien, en cuanto a los índices, vamos a revisar un poco los índices europeos. Pues hoy tuvieron una sesión, digamos, cayeron, después corrigieron. Yo no sé, a mí los índices, vuelvo y pienso que en esta zona donde están, pues ya alcanzaron un techo, pero pues están complicados. La verdad que no puedo plantear una hipótesis si con esta desalineación el hombro cabeza a hombro finalmente no se desarrolló como queríamos que se desarrollara. Sobre el feriado de algunos países europeos, ¿cómo analizas el euro? ¿Mañana es feriado? ¿En qué países, José Luis? Qué pena, es que no sabía. Generalmente, investing menos, pero no estoy en investing, estoy en FX Street, pero si me puedes confirmar, por favor, mañana, porque mañana, por ejemplo, bueno, sí, no hay casi. ¿Y qué fe? Ah, sí. ¿Pero es mañana o cuándo es? Si alguien me confirma, por favor. Sebas, en mi caso empecé operando mensual, semanal, diario, fui de a poco asimilando el mercado y ahora que tengo más confianza y leo mejor el mercado, bajo a 4 horas. Aún no puedo hacer un análisis tan certero. No, pero súper bien, Facundo. El marco de 4 horas es súper interesante. A mí también me gusta mucho. Lo que pasa es que es lento y yo ya soy un poco el inversor más. Ja, quiero ya. Pero, Eider, ¿por qué no me deja operar con microlotes y porque tiene muy bajo spread? Me parece es que el jueves en Alemania.
Bueno, el jueves hay Market PMI. Sí, yo por ahí leí un correo, porque a mí me envían un reporte semanal del tema de la palta de los aguacates, y decía que había feriado, pero yo pensaba que era el viernes. Entonces, si es el jueves, bueno, pues tenemos todavía, bueno, digamos que la apertura europea del miércoles y toda la sesión americana, si se desarrolla de aquí al miércoles. Ahora, pues igual por más de que haya feriado, a las 2:30 tendremos manufacturas, ¿listo? Tendremos entonces, desde que haya manufacturas tanto para Alemania como para el Banco Central Europeo, tal vez yo creo que va a haber buen movimiento, ¿listo? Por más de que sea feriado. Digamos que los feriados, como los de Estados Unidos, son los que realmente afectan al mercado en cuanto a cuestiones de volatilidad o lentitud. Cuando hay feriados en Estados Unidos, por ejemplo, el 4 de julio, el día también de Acción de Gracias, todo eso afecta bastante. Yo, la verdad, esos días no opero porque el mercado generalmente se pone muy lento, aunque han habido excepciones. Master, sí, efectivamente me ha gustado el marco de 4 horas. Prácticamente reviso cada 4 horas los cierres de las velas. Solo me quedo frente a la pantalla en sesión americana. El europeo últimamente está muy maluca. Sí. Ah, está. No, la verdad, todo está súper feo. Seba, si no estoy mal, el festivo el 21, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica. 21, gracias, Aleja. O sea, hoy estamos a 19, 21, listo. Muchas gracias, Aleja. Aleja sí está con la última información del mercado. Mauricio, pura vida, mi hermano, ¿cómo estás? Gracias, Aleja, por compartir esa información. Listo. ¿Qué más tenemos? En Libra Yen. En Libra Yen. Bueno, Libra Yen sí está rebotando mucho más fuerte que Libra Dólar. Está rebotando fuerte. Como habíamos pronosticado, recuerden que pronosticamos en la finalización mucho más fuerte que Libra Dólar. Me parece curioso. Lo que tiene de bueno H4, para los que recién comenzamos, es que es mucho más limpio y lento que una hora para procesar la información. Es completamente cierto, Facundo. Es completamente cierto. Así es, H4. A mí me gustaba cuando operaba futuros, porque pues acá en Forex a uno le cobran el rollover. En futuros pues no hay comisiones, no se paga spread, simplemente se paga la comisión de la cámara de riesgo y demás. Y pues uno puede dejar las posiciones, pues desde que no se venciera el contrato, pero en un contrato es 3 meses, pues sencillamente uno podía dejar correr y no había comisión por eso. Entonces era súper chévere. Pero si uno negocia ya lotes grandes, el rollover empieza ya como a, pues a cobrar una fuerte comisión por dejarlo pasar de un día a otro, ¿listo? Pero marco de 4 horas es extraordinario. Lo único es que ese marco, pues sacarle más de un 2 a 1 es complicado, porque precisamente los pivots empiezan a tomar más distancia entre el punto de entrada y el punto de stop loss, y eso dificulta un poco el hecho de, pues, poder entonces sacarle provecho. Bueno, en el euro sí está rebotando en asiática. Vuelvo y les repito, en este punto yo debería, digamos que en mi plan de trading estaría, pasar mi stop loss a entrada porque ya se tocó el nivel de 1 a 1. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque esa volatilidad me parece que es simplemente de apertura. Y si lo paso y me toca la entrada y después cae en europea como lo debería hacer, pues entonces sería doloroso para mí porque diría, bien, era simplemente volatilidad. Revisemos esto en detalle. Miren. Miren la cola de techo que presentó en el mismo marco en el pasado. ¿Listo? Esta cola, incluso acá hay dos, una y dos. ¿Listo? Esto, pues el pronóstico inicial de caída, el 1.08777, y por acá estaría el fuerte soporte que sabemos que es el nivel del 1.07800 más o menos. Esta sería, digamos, la zona máxima de caída para el euro dólar, pero esos patrones están, la verdad, más que la cola de H4, lo que realmente me llama la atención es la gran cola del diario. Si esta cola falla, si esta cola falla, pues las cosas se complican bastante porque es una cola, digamos que es una mecha increíble. O sea, esto no es absorción, esto muestra la posible finalización del movimiento. Pero bueno, pues esperemos. Esperemos a ver, yo lo voy a dejar, como les comenté, yo lo voy a dejar, voy a esperar a que sea la asiática la que está, pues, generando este tipo de movimiento. También me gusta mucho la hipótesis en el canadiense, como les comento, serán mis únicas operaciones adicionales a esta semana, porque empezamos con un stop loss en break even, o sea, ceros.
Stop Loss en. ¿Cuál fue el otro? Pues dólar canadiense, si fue el canadiense, no me acuerdo. Ah, sí, fue el canadien, dólar canadiense y un stop loss en canadiense yen. Empezó la semana fuerte, empezó la semana como uno no quisiera que empezara, pero pasa, ¿listo? Y pues ahí está la tranquilidad del inversor de la que habla Bredstein Barger. Pues no todas las, no todos los días ni todas las semanas van a ser magníficas. Eurofranco en H4 tiene muchas colas máximas. Pues, Sandor, lo que pasa es que si tú operas futuros, tendrías que tener un buen capital por el tema de que no puedes fraccionar los lotes o, bueno, los contratos, porque en futuros se negocian contratos. Ejemplo, si tú negocias el contrato del estándar, el mini SP, que es el contrato mini del Standard & Poor's, un lote del margen son como $300 de riesgo, pues, para arriesgar $300. Miguel, pues te recomiendo mucho Tickmill. El depósito mínimo son $100 y los spreads son absolutamente bajos. Entonces, bienvenido. Bienvenido seas a este gran broker, pues que tiene bajos spreads y tiene muy buena selección de activos. Eurofranco, un segundo. Entonces, vámonos a abrir el default. ¿Este qué activo era? Estábamos en euro neozelandés. Eurofranco. A ver qué tenemos por acá en Eurofranco. Tú me dijiste que en H4, ¿cierto, Luis? No, pero es que, bueno, a ver qué pasa. Esto ya es, o sea, esto ya uno no le puede creer a esto porque esto es pura volatilidad. O sea, esto sí ya no es una cola, este activo solo hace colas. Entonces. Claro, es que el Eurofranco, me imagino, vengan a ver, miramos una cosa, miren, esto fue Banco Central Europeo. Aquí de una vez lo voy viendo, cuando el Banco Central Europeo decidió, recordemos que estas monedas cotizaban con base en euro, porque pues, Suiza en ese momento estaba haciendo unos papeles para pertenecer a la, pues digamos, a la denominación común de euro. El Banco Central Europeo decidió que no, y ¡tum! Pasó esto. Esa gran super hiper vela, que no sé ni cuántos pips habrá movido eso, pero me imagino fueron demasiados, como 20 mil, bueno, una cosa ya loca, pero bueno, eso pasó. En eurodólar también se puede, perdón, en franco suizo se puede divisar esto. Sí, puede ser manipulación, claro está también, Álvaro. Pero bueno, esas colas yo no les presto atención. Yo le presto atención a las, por ejemplo, ¿por qué le presto la atención a la cola del eurodólar? Porque miren que, o sea, en el pasado, ahora no es solamente la cola, es también el nivel que está tocando. Tocó una resistencia que en el pasado lo hizo caer y es una cola también en el marco diario que probablemente pues obligue al activo a retroceder. Tenemos una fuerte verticalidad, movimiento de sobrecompra excesivo, entonces pues es unir todo, listo, una sola cola, no hace nada. Si uno toma una decisión con base en una cola, pues está muy mal. Master, una pregunta, ¿se puede operar entonces con el como el USD US 30 con una cuenta de $100? Pues Tyler, ¿qué pasa? En Tickmill no, porque pues, solamente puedes operar de un lote para arriba, ¿listo? Pero sí puedes operar, por ejemplo, en DAX 30. El DAX 30 sí tiene micro lotes. Libra Franco, dice Luis, en una hora, posible venta. Libra Franco, por acá, ¿dónde está Libra Franco? Libra Franco. Listo, tenemos por acá entonces el Libra Franco. Y dices que en una hora probablemente haya una venta. A ver, revisamos esto bien en detalle. Por acá entonces el soporte de donde rebotó. Resistencia por acá. El rebote acá. Bueno, si está en una zona interesante de resistencia. Muy interesante esa zona. Bueno, sí podría ser, pero. Yo preferiría encontrar un patrón más abajo de ese 1.18.955, pero sí me gusta. Sí me gusta, o sea, sí se ve interesante. Si hiciera un patrón por esta zona, creo que sería un activo interesante para la venta.
¿Por qué digo esto? Porque necesitamos confirmar que ese pullback que está haciendo a este fuerte nivel de soporte marcado por la cola de piso y esta zona, efectivamente sea un pullback y que no lo vaya a vulnerar al alza. Sebas, pero ¿recuerdas que ayer el CAC Gen y el Ibaiyán tenían esa misma cola del euro? Sí, exactamente, Omar. Lo que pasa es que, bueno, CAC Gen la tenía en una hora, ¿listo? En una hora, pues las colas de techo. Ahora, mira la diferencia de la cola. A mí más que la cola me llamó la atención. La cola estaba muy pequeña. Finalmente era una indecisión. Bueno, ahora, sí, estaba en sobrecompra extrema y aún así no respetó nada. El mercado no está respetando sobrecompras en estos momentos. Finalmente, también creo que pudo haber sido porque en H4, es que en H4 también estaba muy extendido, la verdad. Simplemente el mercado dijo, no quiero caer y punto. Pero en el euro, la tendencia sí está muy clara y pues es un activo que conozco mucho más. Sí, así es. Claro que sí. Me sacó en stop loss Josué. La entrada fue algo así, ta, ta, tan. Se me activó. Es que esto es lo que genera estrés, ¿no? Que se activa con una cola de piso, pues hay una vela de volatilidad y después empieza el movimiento real. Si yo me hubiera esperado un poco, esto yo lo programé como a las 9, me hubiera esperado un poco, como a las 11 de la noche, pues el activo se disparó al alza. Bien, entonces yo hubiera podido no haber entrado, pero pues bueno, no sé ya qué se puede hacer. Son cosas que suceden y pues son cosas que a las que uno tiene que acostumbrarse, ¿listo? No todas las semanas, vuelvo y repito, van a ser. Hola, Carlos José, bienvenido. Pares favoritos, euro dólar, dólar contra dólar canadiense, dólar australiano. Yo creo que esos antes operaba mucho la libra, pero últimamente ya no. Sebas, euro yen seguirá subiendo. Euro yen, no, bueno, vamos a ver el mexicano. El peso mexicano, el peso mexicano. Peso mexicano también está en una fuerte zona de soporte. Está haciendo colas. Y está haciendo un patrón alcista. Esto tampoco se ve mal, ¿saben? Por encima, lo que pasa es que las colas ahí me dificultan un poco, me quedaría con canadiense, pero también creo creer que, pues, quiero creer, perdón, que el peso mexicano podría tener una subida hasta el 24.405, 24 pesos mexicanos por cada dólar. Hice esa misma entrada en eurodólar, pero moví el stop loss a 1 a 1. Ah, bueno, Martín, súper bien. Si ya lo tienes en 1 a 1, pues ya, eso está súper bien. ¿Euro-yen seguirá subiendo? Pues, ¿qué te puedo decir yo, Hendrix? ¿Euro-yen? Es que el problema es que, a ver, la diferencia con euro-yen, a ver un momento. Euro-yen no tiene resistencia, ¿listo? Euro-yen no tiene resistencia y no tiene patrón en diario, no tiene ningún patrón. Entonces sí podría seguir subiendo, tiene fluidez, aunque la sobrecompra ya sea absoluta, o sea, yo no negociaría esto al alza por nada del mundo, pero sí puede seguir subiendo porque no tiene algo que lo detenga, o al menos no hay un patrón técnico que me diga puede ir a vender, ¿listo? Como sí ocurre con el euro, que sí tenemos un patrón técnico. A ver, miramos, por ejemplo, el franco suizo, no lo he revisado bien todo el día, no, es que esto sí está horrible, o sea, qué activo tan sucio. No, miren esto, o sea, ¿quién le saca? Ahí no le saca uno ni 2 pips de ganancias a eso, está terrible. El yen era el que estaba súper bien, lastimosamente, pues ya se fue el movimiento, ya llegó a resistencia, en H1 pues ya se sobrecompró. Qué lástima porque yo sí le tenía un pronóstico pues interesante, debí haberlo operado en H4, bueno, ese debí ya, ese debí no, no se puede decir. Pero bueno, digamos que, ¿qué les puedo decir? Esta semana, y no solo esta semana, la pandemia nos ha mostrado muchas cosas alternas que no conocíamos del mercado. Bien, hemos visto que el mercado ha cambiado mucho, 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 mucho. Lo que una operación pareciera ser súper interesante se puede dañar completamente, y eso, digamos que le trae muy buenas lecciones a uno. Edison nos pregunta qué tal el australiano contra el canadiense. Claro que sí, Edison. Ya revisamos. Vamos a ver si hay algún par.
Menor interesante, australiano contra canadiense. Marco diario, a ver. No, está en una mega hiper resistencia. Sí, es una super resistencia la que tiene. A ver, marcamos esta zona. Está moviéndose en esa banda de soporte y resistencia. No, qué suciedad. Es que mira, la verdad, Edison, te soy muy sincero. Yo veo un activo así en una hora e inmediatamente digo, yo esto nunca en mi vida lo tocaría. O sea, no habría la más mínima posibilidad de que yo personalmente negocie una cosa de estas. Me parece terrible. Una pregunta, porque a veces no termino de determinar el nivel de sobrecompra o sobreventa, ¿cómo haces para medirlo? La verdad, simplemente de manera visual, Martín. Algo que ayuda mucho es cuando el activo se aleja de manera vertical. Las verticalidades generalmente terminan en movimientos de sobrecompra o sobreventa. Entonces, fíjate mucho si el activo que estás viendo está vertical o no. Eso puede ayudar bastante. La otra cosa es movimientos extendidos en mínimos mayores, pero pues bueno, ese tema no lo hemos visto y es un tema ya un poco más complicado. Son los alejamientos en cuanto a bajos más altos, bueno, patrones de pivote que genera ese tipo de sobrecompra. Vamos a revisar acá nuestro canadiense. Yo sé que este canadiense va a ser el salvador de la semana en ese hombro, cabeza, hombro, en ese inverse head and shoulders que se está terminando de formar en ese hombro derecho. Va a haber una gran oportunidad alcista en ese rebote del soporte. Es tal vez mi última bala para esta semana. En esa cola de piso, sí, es la última bala que me gasto en esta semana, tanto en trading y pues tanto en este activo, que me gusta mucho porque este activo es uno de los que más mueve. Me gusta que mueve en sesión americana, mueve en europea, hasta en asiática tiene movimiento, entonces es un activo que pocas veces se queda lento. Luis, yo hubo una clase que la di, pues no la di 100% porque pues eso es, digamos que eso es como mi estrategia, mi secreto, no la puedo compartir tan fácil, pero hubo una clase acá en Tickmill que sí la dimos, hablamos de eso mucho. Sí, Andrés, el oro subió duro, como lo había hablado Melissa. Ella sí comentó que podía rebotar. Yo creo que lo que hay que esperar en oro es la ruptura de la línea de tendencia en H4. Antes de eso, yo compro en horas algo, ya saben mi posición. No voy a comprar en resistencias, en niveles máximos, porque en cualquier momento pasa lo que pasó ayer con el oro, que se cayó duro. Pero si rompiera la línea de tendencia, le evaluaría, pero con un riesgo bajo. Un riesgo del 1%, porque es un movimiento contra tendencia. Y tengo que respetar mis reglas en este activo. Wilson, claro que sí, neozelandés yen, por supuesto que sí, vámonos a ver el kiwi yen. A ver, ¿dónde está nuestro amigo kiwi yen? Uf, súper enrangado en el marco diario, pero absolutamente, pero bueno, está en una buena zona de resistencia. Bajista, enrangado bajista. Me imagino que sobrecomprado al 800%. Demasiado sobrecomprado. Yo creo que tendría, o sea, tendría, viendo estos movimientos, tendría que volver a caer a su soporte. El problema es que encontrarle un patrón a eso sería en 15 minutos. Máximo menor en 15 minutos podría ser una buena posibilidad de negociación. De lo contrario, no le veo nada, pero lo veo bajista. Vamos a revisar el semanal un segundo, si sí, es completamente bajista en el marco semanal, en diario también, y está en una fuerte zona de resistencia que podría obligarlo a caer. Carlos, pues tal vez que es un activo que se negocia mucho, es un activo muy líquido y es un activo que precisamente por tanta negociación, pues empieza a presentar movimientos muy volátiles, ¿listo? Entonces, y es un activo pues que se negocia bastante. Entonces, eso genera que al negociarse tanto, pues tenga movimientos agradables y con muy buena fuerza. Cuando cae, cae duro, como cayó ayer, que cayó fuerte. Y cuando sube, cuando tiende a subir, pues sube también durísimo. Aunque el diario no está tan interesante como en el pasado, este activo generalmente tiende a dar, digamos que, unas zonas mucho más claras.
pero digamos que los intradía y la correlación entre el mensual, semanal y diario me muestran que el activo puede seguir estando al alza. Edison nos dice que está esperando el canadiense todo el día. Bueno, yo creo que ya se está preparando. Me gusta mucho porque eso que está haciendo me está dando el tiempo exacto que yo necesito para plantear la orden. ¿Listo? Que es precisamente de aquí, más o menos 10, 10 y media, 11 de la noche, la verdad. Hoy también estoy súper cansado. He tenido un día con muchísimos problemas. Entonces, yo creo que acabo esto, me tomo un vaso de agua y voy a dormir. Bueno, estoy muy, pero muy cansado. Bueno, ahora, si programo la operación, pues lo mismo. Sí, así es, Carlos, esto ya está haciendo la chela. O sea, esto se podría negociar. A ver, les muestro. Algo así. Así, para que el 5 a 1, así. Y me gusta mucho. Vamos a ver, lo voy a programar un momento solamente para ver el riesgo sin tener que ver la calculadora. A ver con punto un lotes cuánto es. No, no la voy a programar para dejarla, aunque tal vez más tarde la deje. Pero es 1.39532 para ver cuánto es el riesgo. A ver, 5.32, 1.39209. 1.39209, ya. A ver, sí, está bien, se podría entrar con dos lotes. Dos lotes, 2.02 lotes, para que me dé el riesgo pues, que yo necesito. Pero esta formación me gusta mucho. Si se mantiene, sería súper interesante. Sería súper, súper interesante. Ojalá se mantenga. Ahí le voy a dejar trazado el FIBO. Voy a tener 100 muy, muy pendiente. ¿Por qué a nivel sería? ¿Por qué? ¿A qué nivel sería la compra? Pues a mí me da en tick 1.39533, Leonardo, pero recuerda pues que acá es importante, esto no son señales, no es una recomendación de inversión, simplemente son hipótesis. En neozelandés franco, sí, lo estábamos revisando, el kiwi franco, sí, probablemente haya una entrada a la baja, sencillamente necesitas un patrón, yo te recomendaría esperarlo en 15 minutos, por ejemplo, o en una hora, porque aún está muy alcista, ¿sí? Por más de que esté tan sobrecomprado, sigue estando muy alcista, pero sí, en esa resistencia podría retroceder. Así es, Edison. Bueno, déjame un segundo porque yo no hace mucho no veo el petróleo. Bien, sí, claramente la correlación es muy fuerte. Bueno, es que en Tickmill estamos viendo el contrato de diciembre. Pero bueno, acá en el contrato de diciembre ya está cotizando $11, pero así es. La correlación es, si el dólar contra el canadiense sube, el petróleo cae. ¿Listo? Esto por la fuerte correlación. El dólar index. ¿Listo? El índice del dólar. Señores, un placer haber estado con ustedes. Esperemos que la semana traiga cosas más positivas, que mañana estemos viendo este activo y yo les esté mostrando mi take profit en 5 a 1. Y les diga, mire, ya está a 2 pips de tocarlo. Y se me cierre en pleno webinar. Bien, esperemos porque la semana ha sido agresiva. El mercado ha estado fuerte, pero bueno, nosotros nos acostumbramos a todos los tipos de mercados. Ese es el inversor inteligente, el que no se anda quejando, sino el que busca soluciones. Listo, el último y nos vamos. Libra Kiwi. Libra Kiwi. Libra Kiwi. Y mire, yo me voy para donde me voy. Libra Kiwi. Uf, miren, por ejemplo, lo que es una cola de techo que funciona. ¿Ah? Miren esa belleza. Sobreventa extrema en H4, sobreventa extrema en H1. ¿Tiene algún soporte donde pudiera rebotar? No tiene. No, le falta mucho. No. Puede seguir cayendo, pero yo no haría ventas. Pero puede seguir cayendo. Con mucho gusto, Andrés. Con mucho gusto, Álvaro, Josué. Martín, vamos a ver, esperemos que mejore la semana. Muchas gracias por sus buenos deseos. Y también un saludo a la audiencia de GoToWebinar, que les vaya muy bien. ¿Cómo va mi venta en eurodólar? Vamos a revisar. Bueno, sigue estando en positivo, pero pues
Digamos que el mercado está un poco volátil por la hora, pero pues ahí me mantengo en positivo. Pues positivo como centavos será. Pero bueno, positivo es positivo. Igual yo lo voy a dejar correr lo que más se puede. Así será. Abrazos, abrazos, muchos abrazos para todos. Esperemos que mañana sea un día mucho, mucho más provechoso. Que estén muy bien. Un saludo para todos. Un abrazo. Gracias.